Hola, buenas, estamos en League of Legends. Esto es una repetición de una partida clasificatoria. No tengo intención de volver a jugar en serio a League of Legends ni subir vídeos, pero me apetecía por una vez narrar una partida, una repetición en este caso, y sobre todo ir comentando los fallos, los míos en concreto, ¿de acuerdo? Tenemos Orc contra Mundo, Kayn contra Vi, Veigar contra Fed, y Kai'Sa y yo como Nami contra Tristana y Rakan. Sí, la support y ADC, pues lo digo juntos. Advertencia, tanto Vi como Kayn son muy malos, los junglas son muy malos, ¿de acuerdo? Y Zed se va a fedear de lo lindo. Vale, aquí una cosa que me extrañó, estos ranked dúo no pueden ponerse de acuerdo, pero no sé por qué se le ocurre hacer invade. ¿Van los tres casi juntos? Si luego se da cuenta, Rakan y Tristana sí van, sí. Y no hacen un invade, ¿de acuerdo? Yo voy como siempre a mi arbusto, a mirar. Y me encuentro aquí con toda la patulea, así que me voy. Mundo falla. Yo de vuelta. Aviso. Digo, señores, que hay gente ahí. Ellos siguen avanzando, no sé por qué. Dos de ellos. Vi y Mundo. Y luego demás van avanzando también. Me encanta cuando ponen un ward y yo le doy un ataque, pero los demás no dan otro ataque para quitar el ward. Va a pasar bastante en esta partida. Ahí se tira Rakan, no sé por qué. Vi se tira por mí. Por poco se me mata. Tiro el Zaus y a por ella. Y al final creo que de rebote. Sí, de rebote me llevo yo el aquí. Mirando el sonido, sí se escucha. Vale. Aquí fue un fallo mío que no seguí. Podríamos haberme matado a Mundo perfectamente, pero bueno. Sí, bueno, sí seguí porque acabo de curar a Kai'Sa. Vuelo para atrás. Veigar, no sé por qué sigue para adelante solo. Le tengo que curar, gastar el flash. Poco de todo. Voy a quitar el. Ahora que lo pienso. Voy a quitar el control de tiempo. A ver. Voy a dejar el chat, sí. Ayudamos a Kayn a coger el red. Eso me mosqueó un poco porque los Kayn son realmente buenos. Empiezan por los picuchillos, ¿de acuerdo? Aunque los picuchillos veremos más tarde. Mundo gasto teleportar para volver cuanto antes a la línea y farmear. De hecho, luego lo veremos. Ya he visto un cachito de esta repetición y luego se ve que Mundo llega a nivel 2 antes. Tiene un nivel antes. Llega a un nivel antes que Orc. Aún así, Orc lo hace bastante bien, ¿eh? Me gusta. A César lo que es del César. Este Orc me gusta bastante. ¿Veis? Mundo ha llegado a nivel 2 antes y aún así se ha ido calentito. Aquí básicamente yo tenía poco maná por culpa del combate que habíamos tenido, así lo que me dedico es a esperar a que la banda de maná esté disponible y entonces tiraba la W. Manera de conseguir un poquito de dinero y conseguir ir subiendo mi maná pool poquito a poco. La banda de maná cuanto antes se recargue mejor. A ver, Mundo ha subido nivel 3, Oru sigue en nivel 2. Kayn coge el azul, sufre un huevo. ¿Veis? Espero un poquito y tiro el DT. Aparte de que querer comentar esta partida, también hay cosas que quiero ver. Se tira este. Ahí falla la bruja. Vale. ¿Ha sido un flash de Kai'Sa? Sí. El Veigar está bastante mal. Sufre al principio. Luego Veigar se convierte en una máquina de destrucción. Pero al principio nada. Por cierto, tanto Orc como Veiga eran españoles, ¿eh? Se pasaban todo el rato hablando en español. Bueno, alguna vez se hablaban en inglés pensando que lo demás, que yo era guiri. Yo sí entendía perfectamente lo que decían. De hecho, no se dan cuenta de que ellos hablaban en español y yo les estaba respondiendo en inglés. Si te estoy respondiendo lo que has dicho en español, significa que entiendo el español, pero bueno. No se dieron cuenta. Estaban más pendientes del Zed que de otra cosa.
¿Cómo están de nivel arriba? 4 y 4 están igual. El mundo tiene una pequeña ventaja en nivel, pero tampoco mucha. Vale. Tiene B, me di cuenta por el guard. Vale, señora, vámonos. Le tiro a la bruja, se la come enterita. Y no va. Ahí tiré el flash por si acaso. Porque vi un estrellar del capo contra un Rakan y ve que realmente el circulito este con el que te tira para arriba es más ancho de lo que se ve. Y ahí tiene que tirar nada la Heal, la arco. Porque que se moría, ¿eh? Yo pensaba que los minions la mataban, pero no hubo suerte. Y ahí me equivoqué, porque me estuve acercando, intentaba meterle a Tristán y rematarla. Pero cada vez que me acercaba, conseguía que Rakan hice con la Q y la curase. Así que en realidad ayudé a Tristana. Ahí ayudé a Tristana. Vi vuelve, insiste. No se ha dado cuenta de que le he visto por el guard. O sea que voy a volver a verte por el guard. Veigar está vaqueando en teoría. Veigar debería irse. Este es un gran fallo de Veigar, no está subida ahí a la izquierda. Pero en realidad no termina de irse y al final ocurre esto. Pero en vez de irse a quedarse bajo torre o irse hacia la otra torre, se va hacia la izquierda, se va hacia los lobos. Fue eso muy ridículo. Y aquí Mundo se salva por la ulti. Porque por haber hecho el teleport, pues tiene un nivel más. Llega a nivel 6 antes que. Si no, habría muerto. Si hubiesen estado los dos al mismo nivel, habría muerto. Tomer ahora le está metiendo buena presión a Mundo, eso me gusta. El único problema que vamos a tener en esta partida va a ser mid, realmente. Va a ser C. Problemas bien. De hecho, por eso lo estoy comentando, porque fue una buena partida. Orn es un personaje que todavía no he jugado, pero se ve que limpia bien las oleadas. Me gusta bastante. Luego aparte, si la partida se alarga mucho, el poder... Aquí está quejando nada, que me revienta loco. Hombre, es normal, si te está... Se está baiteando con el back y tú vas como un idiota, vas para adelante. Por suerte, Veigar al final se acabó haciendo el Sonya, que le da armadura y evita que le puedas reventar con la ulti. Que viene Orc. Le mete el prender y muere Kai. Lo bueno es que también va a morir Zed. Así que bien, una buena racha que se lleva Veigar, 450 de oro, con eso se puede recuperar un poco. Veo que Tristana, lo hago el ping, ¿lo veis? Veo que Tristana seriamente se está acercando. Yo pensé que estaban intentando mangarse el rojo, a lo mejor algo así, pero me di cuenta de la vida que tenía Veigar y que estaba quedando. Digo, no, va por Veigar. Lo que pasa es que ahí fue el fallo fue de Raka, porque básicamente le avisó. Ya intento matarla yo, pero no lo consigo. De hecho, segunda vez que Tristana se va a nada de vida. O sea, Tristana tiene una flor en el culo. Se pega el piro. Tienen un ping ahí. Ahora que lo veo. Tiene donde ponían los wards. Es importante analizar las partidas. No olvidaba el rift analysis. Mirar las partidas, mirar los wards, mirar dónde la gente los suele poner. Mirad cómo se mueven, miradlo cuando le da por hacer Ronin. Zed, eso no lo he dicho al principio. Zed se nota que tiene el caminar sobre el agua y se mueve muy rápido. De hecho, viene a la línea de bot, va a venir dentro de poco. Para dar por culo. La burbuja no estuvo muy bien dada. Pero este Rakan tampoco era especialmente bueno. Viene Zed, viene Zed. Veigar nos avisa con un SS que no está, pero bueno, ya no me di cuenta de esto. Bueno, una kill para Rakan, otra para Zed. Pero una doble que sea mi Xayah. Xayah, el problema que Zed la va a reventar más adelante, ¿de acuerdo? Pero por lo menos mi Zed va a matar bastante.
quita el ping, lo quita Veigar. Veigar que viene, no sé muy bien para qué. Porque está Zed aquí. El problema de Veigar es que tampoco farmeaba, tenía dos niveles por debajo de Zed. Y cuando estaba abajo realmente no ayudaba en mucho. Era, yo siempre pensaba, no le dije nada durante la partida, digo, es mejor que se piense un y farmee y puse que castigue la torre, ya que él no está. Ya que Zed no está, aprovecha y le jode la torre. Pero en su lugar es B la que puse a la línea de medio. ¿La veis? Ahí. Voy a poner un momentito. ¿La veis? Está aquí B puseando y tirando toda esa oleada que Veigar no puede pillar. Abajo sigue se dando por culo, haciéndolo de hacer back para baitear. No, en este caso era un back de verdad, vale. Ten en cuenta que hay ciertos personajes. En este caso el que haya venido Veigar sí vino bien. Pero es que de hecho no he conseguido volver a mí. Ahí ya lo tengo con una bruja y lo reventamos. Así que esto salió muy muy bien. El problema de este tío es que no se metió por la pared, no se vienen a por mí. Muchas veces me molesta que cuando yo puedo, tengo posibilidad de curar. Aquí Orc lo hizo un poquito mediamente mal, ¿no? Y Vi ha sobrevivido por un pelo. Me molesta mucho cuando yo digo que tengo Saul, tengo cura, tengo la redención y los aliados me venir a mí a intentar salvarse, se pegan el piro a otro lado y es, por favor, déjame que te salve la vida. No mueras solo en medio de la nada. Cuando Zed se puso a regresar en ese momento, lo primero que pensé, digo, por favor, tenemos que ganar esta partida. Este Zed no se merece ganar. Más que por estar haciendo graciosito con la risa, no te mereces ganar. Claro que sí, campeón. Le tiré el Saus, él me tiró el prender, sobreviví de milagro. Sobreviví por la bruja, en verdad, pero bueno. Pasa que una vez así ya estaba a tiro de Tristana, ya no podía reventarme. Ahí mata a Raka. Y yo me acerco y tiro último. Lo cual no sirve. Sí, le da, pero no lo mata. Y la burbujita. Ahí me quedo a nada de vida. De hecho, pensé, mundo venía por mí. Tiro el último, venía por mí. Pero ya me quité de medio, ya ese back. Bueno, vi a vi y me fui un poquito más para atrás. Fui hasta la segunda torre para irme seguro. Es que no esperan de hacer un pack y regalar una kill, ¿de acuerdo? Este Kayn realmente no era muy listo, ¿no? Tenía ulti, ¿no? No, tenía ulti, vale. Kayn puede evitar la ulti de ser de una manera muy sencilla, usando su ulti cuando él haga el suyo. Me acabo de dar cuenta de eso. Ahí se estaban haciendo el dragón, creo que. No, Vito no estaba haciendo el dragón. Vi se queda quieta. No sé qué le pasa. Estaría hablando, no sé qué estaría haciendo. Pero. Y se tira la torre. Veigar se pasa mucho tiempo fuera. ¿Tengo los resultados? Veigar 60 minion y Zed 110, eso me refiero. Es que Veigar casi nunca estaba en su línea. Le veis como ya está viniendo otra vez para abajo. No farmea nunca. Y Zed lleva ya 5 kills. Están aquí estos dos, los vi perfectamente, le tiramos de todo. Lo curioso es que básicamente les pegamos igual de daño, pero. Zed sobrevivió perfectamente, pero Vi voló. Y Zed no tenía realmente nada de armadura. Y Vi, bueno, sí, armadura sí, de tela.
Por cierto, al final de la partida, el Rakan siempre se quejaba de que había cuatro personas en bot. En este caso sí había cuatro personas en bot, pero lo normal, he visto B ha aparecido cada 2x3, Zed ha aparecido cada 2x3. De hecho, esto en el oro bajo, en plata, que es donde estamos, pasa continuamente. Ahí tiro a redención, pero no sirve mucho. Cuatro personas. B, Zed, Rakan y Tristana. Sí, éramos 4 y 4. Estamos todos abajo. O sea, quejarse de que estamos 4 personas ahí, no. Pero esto en bronce, en plata, incluso algunas sí, en oro también ocurre. Que de pronto se van el jungla y el medio para abajo y tienes 4 tíos abajo. Te revientan y te revientan a la de Sail Super y te revientan la torre. Pero en este caso, bueno, si el otro medio y el otro jungle también baja, pues se convierte en 4 contra 4. Tienes un Aran abajo. Mundo, esto lo avisé, digo, oye, que Mundo está ahí solo. Y va a tirar la torre. Al final no. Pero bueno, de todas maneras, la torre de top ya podéis olvidaros de ella. Tristana compró una baja de asalto. Aquí le digo a mi equipo que tengo la extensión lista. Y estoy yendo, pero no me dan tiempo a llegar. Y aparte lo de costumbre. Puedo curar, pero no, vete lejos. Ese dragón de montaña que aparece por ahí, creo que se lo hicieron ellos. Pero no pude ver en qué momento. De hecho, me extraña. Aquí me quedé. Voy a hacer ya mismo, creo. Sí, porque aquí me quedé yo solo. Aquí sí conseguimos el heraldo. El heraldo creo que no sirvió de gran cosa. Creo que caí lo tiró en medio, pero no. No tiene una torre. Y sí, aquí es cuando fueron a la puerta de la montaña. Yo estaba limpiando la torre de minions, siempre dentro de lo posible. Y no tenía el aplastar. Vi se paraba muchas veces por lo que veo. Vi, creo que perdí más tiempo hablando de otra cosa y esto era igual. Yo intentando meterle una cura y un Exaus al. Una cura a Caín y un Exaus al Zed. Pues nada. Tiene que irse Caín a la otra torre. Tiene que irse donde yo no estoy. Yo ahora veo que me lo tienen todo totalmente guardeado. Su campo de operaciones era bot lane. En la top lane se olvidaban. De hecho, Zed no llega en ningún momento a ir a la top lane a por Zed. A por Zed, a por Ornn. No le interesaba eso. ¿Pegar a un tanque? No. Vamos a por los blanditos. Bueno, también es su labor. Zed es un asesino, es lo que tiene que hacer. Pero veo que todo el equipo está muy de acuerdo ahí. Vamos a darle caña a la botlane. El problema muchas veces de Rakan es ese, que salta, bueno, se va a un sitio y salta, y ahí se queda quieto. Y ahí es muy, muy proclive, muy débil a comerse un burbujazo, como ha pasado ahí. Por eso, Nami yo creo que es una buena... un buen counter para Rakan. Por cierto, ahora que me he fijado, Veigar ha pillado el... Ahí le meto el prender a el Exaus a Zed y aún así la mato. Y en este momento me quedé con una cara de, hostia, es que ni con un Exaus, ni con el cura de la W, ni con nada. Es que la reviento, está loco. Y aquí reventa la torre. Esto por pega aquí, tela, eh.
Caín hace algo bueno, que es pillar el oscuro y que hace bastante daño a uno. Venga, hasta luego. Y por suerte la kill se la llevó Orb. Ah, tienes que heredarlo, vale. Cosas que no me fijé. Hay muchas cosas que yo no me fijo. Realmente yo no soy un jugador realmente bueno. Vi que consiguieron heraldo, pero no me fijé. De hecho, pensé que había sido en el medio. Bueno, el heraldo sirvió para algo. Pero estamos pendientes de esto. Estamos más pendientes de Borlin que de otra cosa. Como veis, Vi no es nada buena. Caín se va. Deja pendidísimo a Veigar. Pero por suerte Veigar ha aprendido lo de ponerse el Sonia. Lo que pasa es que el Sonia lo ha tirado mal. O bien, es que también le había metido un prender, no podía hacer otra cosa. Y aquí aprovechamos eso, que se estaba arriba matando a Veigar y que Kaisa se lleva los asesinatos de 200. Y lo que apunté, Veigar a comprar otro de la reina de Sonia. Me daba cuenta de, oye, a lo mejor sí funciona el Sonia. Y Caín pues no... Lo siento, pero... Y aproveché que Zed seguía estando en top para darle un poquito de caña a la torre. Aquí se querían rendir. No sé si fue Veigar o quién está tirando el rendición. Sí, aquí me hace la señal Veigar de que me vaya, digo, truco, que no pienso quedarme ahí. Ya he visto que mi ADC se ha ido, no pienso que... Voy a ver si me quedé un poquito. Bien, me molesta bastante lo que le pusieron al tema de que los asesinos con el... ¿Cómo se llama el objeto ese? El filo oscuro de Draktar, ¿cómo se llama ese? No solo que te detecte los guards, sino que das a un guard y... Y te lo quita de un solo golpe. Aquí no tenía yo la ola, pero intenté lo máximo posible. Aquí fue el fallo, que el daño se lo comía Veigar de los picuchillos, pero al final el daño de los picuchillos me lo acabé comiendo yo y no me di cuenta. Y al final me di cuenta cuando ya estaba prácticamente muerto. Y tiré la ola, a ver si podía ayudar. No le vi, Veigar, Tristana saltó y se escapó otra vez a uno de vida. No, no se escapó. Buen trabajador. Buena, buena. Pero aún así, lo malo es que usted llevaba ya 12 kills. Reventaba. Sed era un problema, de hecho yo me compré armadura, ¿no? Entonces. Yo me compré la promesa de caballero, de hecho. Siguiente dragón es infernal. El infernal creo que lo pillamos nosotros, no me acuerdo, porque dije que no, de océano, ¿verdad? Vale. De océano. Y ahí me lo llevé yo con una ola, pero lo estoy viendo y no... Dame a robar dragón de océano. No sé cómo tenía yo visión ahí. Ah, vale, teníamos un guard ahí, vale. Ahora lo he visto, ahora que se ha ido el guard. Vale. Vale, Veigar ha aprendido lo de usar el Sonia para impedir que él lo mate. El problema es que Kaisa está loca y se ha tirado sola contra Zed.
Se ha tirado solo a medio equipo. Una burbuja tristana. A Mundo creo que lo reventamos bien. Ahí falla ahora. Matamos a Vi, matamos a Mundo. Yo mato a Mundo, de hecho. Creo que fue otra de esas de rebote. Ya intentamos llevarnos la torre, pero no lo conseguimos. Esta mañana esperabas estas pinchas. Orr se va por Zed, no se ve. La cámara está puesta en modo automático. No sé por qué está girando, ¿eh? Ahí no sé por qué se acojona un poco el Zed y se va antes de tiempo. De hecho, ahí pensé que la última había tirado a mí, en realidad se le había tirado a Veigar. Otra vez. Se tira una torreta sola en top. Mundo se da cuenta y va a limpiar. Pero nosotros aprovechamos y jugamos la del medio. Se deja nada de vida. Nah, sí, que no puede hacer nada. No llega a verlo, pero una lástima. Yo estaba centrado en medio. Ahí nos está marcando oro a Zed, pero ¿qué vamos a hacer? No tenemos un cartus para tirar una ulti. Ahí compré yo la promesa de caballero porque dije, señores, el único daño de AP es muy bueno. Rakan también, pero tampoco hace tan daño. ¿Quién hace daño? Utilizan a Zed y Vi, que son los tres AD. Un poquito de armadura vendría bien. Y yo realmente no soy de comprarme armadura con Nami, pero bueno, en este caso digo, mira, voy a comprar con esa caballero, voy a intentar proteger un poquito más a Kai'Sa y a ver si consigo que sobreviva. Al fin y al cabo, Veigar ya tenía el Zhonya. Orr no le hace falta y Kayn realmente me da un poco igual. Lo curaba igualmente, le salvaba el culo, pero... tampoco iba a llorar por él. Aquí yo pensé que me iban a seguir, pero no me siguieron para nada. Nada más pendiente de Kai'Sa. Ya lo que hice fue saltar con la planta al foso del Nashor y de paso guardear. A mí me lo estaban marcando. ¿Podemos hacer el Nashor? No. Vamos a quitar a Vi de la ecuación primero, ¿no? Ahora sí se puede hacer, pero aquí matamos a dos y dijimos, ¿qué coño? Podemos pusear. Más que nada solo. Aquí viene este ahí con toda la locura. Y Zed se empezó a quejar diciendo, es que mi equipo quiere que mate a yo solo a todo el mundo. Pensando, pues si realmente tu equipo piensa eso, está mal de la cabeza. Zed, al igual que todos los asesinos, está para entrar, matar y salir. No puede quedarse en medio de un combate. Ahí podemos asediar la torre o ir a por el Nashor. Preferimos que Nashor. Puse un cuarto de arriba. Creo que me reuní conmigo. Vino, pero Tristana no pudo hacer absolutamente nada. Vemos también el bicho este. El escurridizo de la grieta. Y nos fuimos. Ahí tiró Orm un ulti un poco raro, ¿no? No me he dado cuenta. Me he dado cuenta porque no es como el ulti de Sion que se escucha en todo el mapa, se escucha si estás cerca, pero aquí sí se escucha en la repetición. Y ahí Zed estaba escribiendo, ¿de acuerdo? Lo de que... no, es que no sé. De que era el siguiente dragón de fuego, creo que era, ¿no?
No, esta mena creo que no le da tiempo al siguiente dragón. A la partida le queda bastante poco. Eso me refiero. O sea, yo pongo un war ahí porque seguramente creo que ese war era mío. Y llega Zed y con un solo golpe se lo carga. Y yo utilizo una lente y tengo que usar tres golpes para cargarme un war. Sí, eso no es justo. Aparte de que su actividad automática. Aquí es cuando yo me di cuenta que Bee era realmente muy, muy malo. Y yo se pegaba con los cabezazos que no era normal. Era la capa de esta de letalidad lo que tenía que hacer. Sí, el dragón infernal. Estuvimos matando ahí arriba y mientras tanto caí en esta pasión del dragón. Ahora se vuelve a estrellar. Si ahí pillamos otra torre, dije, señores, Mark, dale caña. Porque es un par de autoataques y fuera. Y ahí se quedaron y dijimos, vamos al medio mejor. Si tiramos la del medio. Me estás deprimiendo. Vale, ahí lo veis. Ahí Kai'Sa compró el reloj primero, para hacerse el ángel guardián. Ahí lo hizo muy bien, Kai'Sa. Y aquí, por el daño que habíamos sufrido, puedo recuperar. Tiramos la torreta, intenté matar a Zed, pero lo mató antes Kai'Sa. Y ya, pues, fin de la partida. Raka nos tiró una redención, en plan, supongo, en plan desesperado, porque no va a matar a nadie con eso. Yo lo utilizo algunas veces para rematar, pero tiene que ser un enemigo que esté muy, muy bajo de vida. A un equipo que esté full de vida no le hacemos nada. Y nada, terminamos la partida y... Creo que el honor se lo dio a Kai'Sa, pero viendo la repetición veo que el honor se lo tiene que haber dado a Orn. Porque realmente se le ocurrió muchísimo. Tácticas finales, pues Orn 5-2-11, Kayn 2-7-9, muy mal. Capa de fuego con un Kayn. Yo era muy tanque en realidad, no sé. Yo creo que tiene que haberse hecho bastante daño. Orn realmente se hizo la capa de fuego mejorada, pero eso, lo de mejorar el objeto siempre es para el final. Veigar, pues un Luden y un Zhonya. 7-3-3. Al principio bastante mal, pero luego pudo recuperarse. Sobre todo cuando yo tuve el Zhonya y pude evitar los one shots de Zed. Kai'Sa 17-5-8. Sufrió. Tenía veces que tenía el reloj usado. A ver, puedo ver. Cronómetro estropeado. Lo utilizó para librarse de una ulti de Zed al final. Runan, navaja de asalto, Guinsoo, muy bien. Yo hice 3-2-22. Pues la redención, el ojo de los vigilantes, la bota de rapidez. Yo necesito moverme rápido por el mapa. Esto era para un incensario. Y esto permite a caballero para proteger un poquito más a Kai'Sa. Mundo 2-6-2, bastante mal, pero objeto de tanque, que es lo que tiene que hacerse. Vi era bastante mala, 1-12-2. Y realmente no sé lo que se estaba haciendo. Tenía aquí un aguijón. Un bacteriófago, supongo que una trinidad, pero una trinidad muy cara para lo mal que te está yendo la partida, no lo sé muy bien. Y luego tienes por aquí el manto de picuchillo y la capa negatron. No sé, tío, termínate algún objeto. Es que lo único que tiene terminado él es el ítem de jungla. Y Zed, pues vida, daño, ataque, el velo de la noche, un escudo contra hechizos, tenía las fauces de Malmortius. Tenía la Yomu, tenía el filo oscuro de Draktar, esto era. Tenía bota de Mercurio para. Creo que intentaba evitar el one shot de Veigar. Y pegaba muchísimo. Zed lo hizo bien. El problema es que si uno solo de tu equipo lo hace bien, no puedes hacer nada. Tristana, navaja asalto, cañón de fuego rápido. Tendría que haberlo otra vez, pero Tristana tampoco lo hizo demasiado bien. Yo cañón de fuego rápido sigo sin verlo para Tristana, porque a medida que vas subiendo de nivel, te va dando más alcance. Tener más alcance con cañón de fuego rápido, sobre todo si la partida se te va mal y tienes que pusear, cogete el... ¿cómo se llama? La otra, la... casi se hace que se hace casi exactamente igual. La daga hasta que mete un rayo, no me acuerdo cómo se llama. Y eso te ayuda a pusear muchísimo, no lo sé.
Y Rakan, que quería verlo ahora. Churele, Churele no lo utiliza nadie. Vida, poder de habilidad. Realmente no pega mucho Rakan. Es más, meter utilidad. Una redención. No jode escarcha. Yo habría metido mejor los fantasmas para guardar distancia y para poder detectarnos. Churelia no necesita. Zed se tira solo con el filo fantasmal. Tristana tiene el salto. Vi tiene la ulti y tiene la Q. Y Mundo, nada más que tira la ulti, también tiene velocidad de ataque, velocidad de movimiento. No necesita darle más velocidad de movimiento a tu equipo. Y tú te mueves ya más rápido, salta de un lado para otro. Yo habría elegido otra cosa que no fuera Churelia realmente. Puntuación de visión 43-35. Vale. Pues hasta eso es todo. Primera partida que comento, estoy jugando normales reclutamiento y alguna contra ranked porque están las misiones de los mundiales. Realmente no me gusta mucho cómo la han hecho porque la han hecho para que si consigues todos los puntos te quedas a 5 puntos de conseguir un marquito, un cron, sí, un marco en concreto. Y para el orbe del mundial te faltan más puntos todavía. O sea, te obligan a pasar por caja para conseguir recompensas buenas. Pero bueno. Voy a seguir jugando hasta el final de temporada. Normalmente reclutamiento, alguna que otra arranque suelta. No han anunciado tampoco la skin victoriosa de este año. Y supongo que si quedas plata otra vez en dos colas diferentes, pues te darán también otro war, ¿vale? Un war victorioso, lo cual no me importa para nada. Así que, de hecho, he llegado ya a nivel 5 de honor después de esta partida. Con esta partida he llegado ya al máximo de honor en esta liga. Y me han dado una cápsula especial. Que me daba un campeón, que no recuerdo cuál es, uno que ya tenía. Jinx, puede que haya sido. Ha sido una de Zed, pero no recuerdo quién, creo que ha sido Jinx. Y la he cambiado por esencias porque ya la tenía. Me han dado fragmento de llave, 5 fragmentos de llave. Y me han dado un otro ward, el ward de deluxe. ¿De acuerdo? El ward ya tengo 8. Y no he comprado ninguno. No he comprado ningún ward y tengo ya 8. Entre los que me han regalado de caja y de misiones de cosas así. Así que obviamente por eso no voy a hacer lo de subir plata en clasificatoria de 5 contra 5. Que no recuerdo ahora tampoco cómo se llama. El otro tipo de clasificatoria no voy a subir ahí la plata. Porque no me interesa conseguir otro guard. Ya tengo bastante guard. De hecho, siempre utilizo el mismo. Siempre utilizo el de aguas estancadas. Y skin victoriosa, ya lo dije, skin victoriosa estoy casi seguro que no va a ser un support. De hecho, la skin que va a salir para Harrowing es una para Janna y otra para Kled. Lo cual significa que después de eso tiene que ser la skin victoriosa. Y si le han dado la skin a un support y a un top, Kled es top, pues no se le van a dar ninguno de esos dos roles. Así que la skin victoriosa ya digo yo que va a ser mid, ADC o jungla. La última skin victoriosa, no sé si fue la de Graves. Sí, fue la de Graves. Graves era jungla. Ahora es paciente jungla, no se juega así nunca. Así que eso lo quita de la lista. Así que la skin victoriosa para este año va a ser ADC o Mid. Esa es mi apuesta. ADC o Mid. ¿Cuándo lo van a anunciar? Ni puñetera idea. Y la verdad es que tampoco quiero saberlo. Porque no me he esforzado durante todo el año para llegar a oro. De hecho, dejé el tema este de las partidas por los cabreos que pillaba. Y ya, sinceramente, me da igual. En fin, voy a seguir jugando. No sé si comentaré alguna partida. No sé si grabaré. De hecho, ahora en el OBS la escena que tenía para grabar partidas la he borrado. Y no tengo la más mínima gana de volver a ponerla. Así que, por ahora, adiós.